678. La crítica al poder real. Nos visita el candidato a vicejefe de gobierno porteño por el Frente para la Victoria, Leandro Santoro. La OPO sigue desarmándose. El Frente Renovador que está más flaco que nunca, porque se siguen yendo algunos de los referentes, los más cercanos, algunos intendentes. Estamos convencidos que si no hay un acuerdo, gana Cristina. Y mire, yo fui testigo de un diálogo que sucedió en mi casa el miércoles a la noche pasada, donde estuvo Durán Barba. Estuvo en mi casa, estábamos Sergio Ye y Durán Barba y yo. Durán Barba es muy claro hablando. Básicamente dijo dos cosas. Cristina es imbatible y la economía de bolsillo solo va a mejorar. ¿Qué opina de cómo termina Cristina esto? Muchísimo mejor de lo que todos esperaban. Tiene una encuesta alta de imagen pública. Tiene una imagen del 50%. Después de 12 años, sí. Entre lo de Néstor Kirchner y lo de Cristina Kirchner, tiene una encuesta alta de imagen pública. 50 por el punto. En el diario Clarín de hoy por Julio Blanc. En los pocos sondeos serios que circulan, la imagen de la presidenta creció sin pausas los últimos 3 meses. Cristina con el Papa y el odio de un sector opositor. Muy lindo lugar. Recibió otra vez a Cristina Kirchner. La relación entre ellos, ¿cómo está, digamos, entre el Papa y Cristina? Del 1 al 10, yo ¿cómo la calificarías? En 11, porque creo que nunca hubo una relación tan intensa, institucionalmente tan fuerte como la que existe hoy entre el gobierno argentino y la Santa Sede. Argentina, un país con buena gente. Quería, discúlpenme, hagan un poco de silencio si pueden, por favor. Quiero hablarles de dos redonditos que una vez más están en las plateas más altas. Una es la Sole. Yo una vez escribí una canción que decía, no era esta Sole, la otra, pero decía que la Sole se fue de lo linda que era. Es la hija de Titi Fernández. Muchos de ustedes lo deben conocer, el fútbol. Y que, bueno, si existe Dios, se los debe llevar a los mejores para disfrutar. Y después está algo muy personal, espero no mariconear. ¡Indio! ¿Qué es, Ramirito? Los padres saben, no tengo nada más que decir. Esto se lo debo al Indio, se lo debo a Aníbal Fernández. Sole era ricotera y del Indio a muerte. Entonces Nora me dice, en noviembre me dice, mirá que yo el 14 de diciembre me voy a Mendoza a ver al Indio. Y había escuchado que Aníbal era ricotero y del Indio, pero fanático. Entonces lo llamo y le cuento que quería llevar a Nora y me dice, olvídate, yo me voy a ocupar. Bueno, fuimos con Nora y con Luisito a Mendoza, fuimos en representación de ella, lo disfruté, la gente es extraordinaria, chicos. De 100.000 tipos, 150.000 tipos, nadie se pelea. Es como lo del 25 de mayo, ahí había de Boca, de River, pero encima con la camiseta, puesta de Newell, de Central, los tipos se abrazan, se convidan cerveza, no se pelea nadie, van todos a disfrutar de un espectáculo. Me despido de Aníbal, de su hijo, qué sé yo. Cuando me estoy yendo para el hotel, suena el teléfono y me dice, venite para el hotel. Venite para el hotel. Entonces voy para el hotel y me hacen pasar al primer piso. Había un salón en donde estaba el Indio con... Entonces entramos con Luis y con Nora. Es grosso el tipo, ¿viste? Tenerlo enfrente y después de haber, porque yo en mi vida he habido un recital del Indio. Le digo, vos debes ser muy grosso, loco, porque lo que vos conseguís con los pibes, lo que yo vi hoy, yo veo espectáculos de 30, 40 mil tipos y se cagan a trompadas, se matan entre ellos. Acá todo joda, todo diversión, disfrutan, se saben las letras, saltan, están bárbaros, hacen miles de kilómetros para venir a verte. Entonces,
Sole venía a casa en la compu, primero que te tenía como fondo de pantalla, y estaba el indio, y un día le digo, Sole, ¿por qué no te dejás de joder un poquito con el indio? Y me dice, pa, no entendés un carajo, me dice, no sabes nada. Entonces le toco el pecho así, le digo, vos acá debes tener algo muy grande, le digo, porque para conseguir lo que conseguís con los pibes, para conseguir lo que conseguiste con mi hija, no cualquiera. Y el tipo me dice, no me hagas mariconear. Y como pasó en el recital, se puso a llorar. Yo no lo podía creer. Entonces es un momento, viste, que yo también me lo voy a guardar acá. Gracias, indio querido. ¡Guayla! ¡Ahí 7-8! Por 40 millones de sueños. Vamos a ver quién hace más jueguitos. ¿Si Turquía o Argentina? Tres, tal. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete. Se nos va complicado. 6, 7. Se me va a complicar. Izquierda, derecha. No me lo van. Me pongo loco, fantaseo con el mar, de irme nadando, de volverte a tocar. Y me pongo manco, manos de inutilidad, de que haya mi sangre, y hoy me tengo que inventar. Si soy argentino. De la patria grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy en el Día del Periodista. No sé si les suena, felicidades para todos, conmemorando la aparición de la Gaceta de Buenos Aires. Muchas gracias a todos los que me han saludado y han mandado saludos para los compañeros aquí, incluidos algunos funcionarios. Gracias al presidente de la Cámara de Diputados, tan gentil como siempre. Bien, voy a presentar a nuestro invitado de esta noche, después de saludar a mis compañeros columnistas del panel. Buenas noches, compañeros. El invitado de hoy es Leandro Santoro. Bienvenido, Leandro. Gracias. Leandro Santoro es el secretario general de los Irrompibles, la Unión Cívica Radical. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, es docente, es subsecretario para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia y, naturalmente, es candidato a vicejefe de gobierno en la fórmula que encabeza Mariano Recalde por el Frente para la Victoria. Muchas gracias, Leandro, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Vamos a ir rápidamente en este programa Bonsai al primero de los informes, que tiene que ver con esta especie de delincuencia, se dice en castellano, que le está pasando a la oposición, y el círculo rojo cada vez más coloradito. Vamos al informe. La OPO se desarmó. Todas las novedades. En el contexto de un crecimiento sostenido de la imagen de Cristina, algo reconocido hasta por Clarín y afines, la OPO se deshilacha. El sueño del círculo rojo de una única lista opositora pareciera desvanecerse y vuelven a florecer las rencillas entre distintos sectores. El Frente Renovador, que está más flaco que nunca, porque se siguen yendo algunos de los referentes, los más cercanos, algunos intendentes. Depende de Mauricio Macri y de Sergio Massa ponerse de acuerdo y derrotar al kirchnerismo. Y para facilitar ese acuerdo, retiro mi candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que llegó la hora de la verdad. Nosotros estamos convencidos que si no hay un acuerdo, gana Cristina. Y mire, yo fui testigo de un diálogo que sucedió en mi casa el miércoles a la noche pasada, donde estuvo Durán Barba. Estuvo en mi casa, estábamos Sergio Ye y Durán Barba y yo. Durán Barba es muy claro hablando. Básicamente dijo dos cosas. Cristina es imbatible y la economía de bolsillo solo va a mejorar. ¿Qué opina de cómo termina Cristina esto? Muchísimo mejor de lo que todos esperábamos. Tiene una encuesta alta de imagen pública. Tiene una imagen del 50%. Después de 12 años, sí. Entre lo de Néstor Kirchner y lo de Cristina Kirchner,
tiene una encuesta alta. 50 por el punto. Y en ese contexto y en las encuestas que ellos tienen, dice, por eso decidimos ir solos, puros. Preferimos perder puros, fue el argumento. Preferimos perder puros, solos. Yo le argumenté, dije, mirá, con todo respeto, Jaime, hasta el propio gobierno nacional, si ustedes, si Macri y Massa se unen, estaría pensando en que Cristina tendría que ser la candidata en la provincia por el potencial que esta unión puede tener. Y me dijo, eso no va a suceder. Y si sucede, igualmente nosotros vamos puros. Desde lo político me parece imperdonable. Pero a ver, Durán Barba dice que prefieren perder e ir puros. Sí. Pero, y además piensa que Cristina es imbatible, o sea... Sí. En el diario Clarín de hoy por Julio Blanc, en los pocos sondeos serios que circulan, la imagen de la presidenta creció sin pausas los últimos 3 meses. Pero, y además piensa que Cristina es imbatible, o sea... Sí. Pero pareciera más un observador del oficialismo que la oposición. Bueno, creo que es una persona rigurosa con las encuestas, y mal no le ha ido a Macri siguiendo su consejo siempre, entonces creo que tiene un peso muy importante. ¿Y ustedes no aceptaron lo que le dijo Durán Barba o negociaron algo? No, lo contraargumentamos, o sea, lo que yo dije y Sergio avaló fue, Jaime, nosotros entendemos el purismo del PRO, pero seamos realistas, en la provincia de Buenos Aires hay que contar los votos. Durán Barba le sugirió a Sergio que se bajara. ¿Pero bajate a todo o bajate a la presidencia? No, no, bajate a todo. A todo. ¿Y usted piensa que, bueno, si no hay un acuerdo político entre el Frente Renovador y el PRO y otras fuerzas políticas, tenemos una Cristina por 4 años más? No solamente lo pienso yo, lo piensa también Durán Barba. Durán. Ahora, eso es medio raro de Durán Barba, porque por un lado es obviamente Macri de querer ser presidente y por otro lado parecía como que Durán Barba está como resignado. Los números de ellos, como él dice, mis números, dicen que Cristina no para de crecer y que habiendo una economía de bolsillo floreciente en los próximos meses, que eso es evidente y se sabe, que va a haber más plata en el bolsillo de la gente, no cabe ninguna duda, y que eso influye en la decisión del voto, no tenga ninguna duda. El panorama negativo que vive hoy la oposición genera nerviosismo en ciertos referentes de derecha que aprovechan la situación para pasarse viejas facturas. ¿Usted es la barrera que frena un posible acuerdo entre Macri y Massa? No, yo no sé de qué habla el periodismo. Bueno, habla mucha gente de la política de esto, no solamente el periodismo. No, la verdad es que no habla Mauricio Macri, no hablo yo. Pero hay mucha gente alrededor de Macri que habla de eso. No, yo no escuché. Sí, yo los escuché algunos, así que... No sé quiénes son, pero seguramente no es gente cercana a Mauricio. Ah, no crea, algunas sí lo es. Ustedes deberían hablar con su fuente. O sea que las fuentes hablan cosas que no están aprobadas por ustedes. No sé, yo no sé quién es su fuente. Claro. Sí, son muy buenas. En todo caso, traiga acá su fuente. Sí, por supuesto. Claro. Sea que la oposición gane o pierda, digamos. Hay una batalla de personalismos feroz en este momento. La verdad... que eso es un problema suyo. No, mío no, es de la Argentina. Con Mauricio nos llevamos perfectamente bien, con Ernesto también. Mm. Así que usted no se preocupe por los personalistas. No, también hay periodistas muy personalistas, lo sé, ¿no? Sí, claro. Eso también lo hay. Hay periodistas muy personalistas que me diagnostican por la televisión. Totalmente, o sea, y cuando lo hago yo, lo hago bien, además. ¿Consultó usted a algún médico mío alguna vez? ¿Es cómo? No, yo sobre usted no he hecho ningún diagnóstico. Hablé de usted de sus contradicciones y demás. Nunca hice ninguna apreciación de enfermedades suyas que conociera. Carrió tiene un problema de personalidad, tiene un narcisismo fenomenal. Tiene muchos puntos de contacto con Cristina. Con las similitudes con el síndrome Uris, de Uris. ¿No? De Uris. Sí, sí, sí. Ella cree que es el centro del poder, cree que es la única que tiene razón. Nunca hice ninguna apreciación de enfermedades suyas que conociera. Yo no creo que un buen médico pueda diagnosticar por televisión. No, pero hay cosas públicas que se diagnostican públicamente. Lo que nosotros diagnosticamos, además que lo hago yo, porque está hablando de mí, lo hago basado en información que ha sido corroborada, ¿sí? Lo que le pido primero es que vea a mis médicos. Claro, sí, todo por perfecto. Supuesto, pero obviamente lo que hago es marcarlo claramente, digo, usted también tiene lo suyo, algunas estuvo con uno, otro con otro, eso forma parte de la realidad. Yo estoy viendo una presión sobre Mauricio Macri, que es inadmisible, este hombre ha hecho muchas cosas. Mauricio Macri tiene una incompetencia feroz, alguien le tiene que decir, you are stupid.
Mauricio Macri se ha hecho muchas cosas. ¿Sabes que yo te agradezco, Peno? En el alma. Porque yo empecé a descansar. Esta parodia de UNEN, de presidenciable, ¿cuánto voto tiene Pino? Nada. También tiene lo suyo. Algunas estuvo con uno, otro con otro. Esto forma parte de la realidad. A ver, usted siempre me pidió alianzas. En Chile existe una coalición de gente de distintos partidos que un día se juntaron. Esta es la incapacidad brutal que tiene Carrió. Pero usted siempre me pidió alianzas. Bueno, obviamente, sí, pero el tema... ¿Usted quiere salvar la República o no? Por supuesto, lo importante es que nosotros lo señalemos y usted dé la explicación, forma parte de la problemática del país. Yo le quisiera decir algo, con todo el cariño y el respeto que le tengo. Sí, pero por supuesto. ¿Sabe una cosa? Sí. Yo voy a cumplir 60 años en un año y medio. Yo los cumplí. En realidad, la gente me entiende mucho más. Los corazones limpios se sienten. Sí, por eso algunos se fueron de su lado. Algo bueno, pasa, algunos, ¿no?, se fueron al mejor postor, ¿no? Diputada Carrió, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Seguiré criticando sus contradicciones. Y yo lo seguiré criticando a usted. Qué pena que no estaba Osvaldo Príncipe ahí, porque es curioso, está el doctor es Nelson Castro, y la que lo atendió fue Lilita, pero... Y Aníbal y Magdalena, los cuatro van a andar por el mundo. Demasiado. Leandro Santoro, todo suyo. No, sí, es hermoso, digamos. Lo más significativo eran los puntitos amarillos, ¿no? Sí. ¿Qué es la derecha? La derecha es un conglomerado donde están los partidos políticos, algunos de ellos, los actores económicos, los operadores, los medios de comunicación, ¿no es cierto? Y todo eso es lo que se denomina el círculo rojo. Lo que estamos viendo es un problema hacia adentro de ese círculo rojo, donde se están intentando de redefinir las correlaciones de fuerza. ¿Qué interpretación tengo? Está claro que acá no se está discutiendo un proyecto de país, porque si se discutiera un proyecto de país, enhorabuena que la derecha se unifique, porque eso contribuiría a elevar el nivel del debate político, a mejorar la calidad de la democracia. Lo que estamos viendo acá es nada más cómo se disputan entre distintas facciones de la derecha, ¿no es cierto?, el posicionamiento de cara a la próxima elección. Algunas cosas para recordar. Primero, el año pasado, el año 2013, ya fueron juntos Mauricio Macri y Massa. Claro. Y esa alianza duró 15 minutos. Fueron juntos a la elección en la provincia de Buenos Aires, 48 horas después se desarmaron. Y algo parecido pasó en el 2009, donde también Unión Pro, pasan tan rápido los acontecimientos que nos olvidamos. Pero Felipe Solá, el Colorado de Narváez, Mauricio Macri, constituyeron un espacio político que se llamaba Unión Pro y se desarmaron, lo que permitió que en el 2011 ganara Cristina Fernández de Kirchner por el 54% de los votos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la derecha discute poder, no discute proyecto de país. Si ellos discutieran, además de poder, un proyecto de país, ayudaría a que todo este esquema político se consolide y definitivamente en la Argentina tengamos un sistema de partido ordenado con dos polos, un polo de centro-derecha, un polo de centro-izquierda, que permita, digamos, inclusive acordar políticas de Estado. Porque estos mismos sectores, que son los que no se pueden poner de acuerdo entre ellos, siendo que representan los mismos intereses, son los que le reclaman después al Estado, a la Presidenta y a la política, políticas de Estado. Sí. ¿No? ¿Cómo puede ser que no acordemos política de Estado? Pero si ellos no pueden acordar ni siquiera un programa de gobierno donde todos sabemos que al defender los mismos intereses piensan de la misma manera. ¿No? Y yo creo que esto tiene que ver, y con esto termino el comentario, con la farandulización de la política. Esto es el personalismo y la farandulización de la política hace que todos los posicionamientos políticos y partidarios dependan de la lógica del entretenimiento. Entonces, si vos tuvieses partidos políticos constituidos, serios, ¿no es cierto?, que ordenan sus preferencias y su estructura electoral en función de programa de gobierno, toda esta discusión se hubiese dado mucho antes, se hubiese ordenado y san se acabó, como diría el compañero Máximo. Pero como eso no ocurre, estamos viendo cómo hacen cada uno de ellos para posicionarse de cara a los medios de comunicación, disputando entre ellos el mismo electorado, para ver cómo hacen para agarroñar un pedacito más de poder de un hipotético gobierno que por lo visto no van a tener, porque como pasó en el 2009, se desarmaron a los 5 minutos, permitió la reelección de Cristina en el 2011, pasó lo mismo en el 2013, se volvieron a juntar y a los 15 minutos se desarmaron, es fácil prever lo que va a pasar a fin de año. Le doy la bienvenida a nuestra Norita, que anduvo recorriendo el mundo americano, el nuestro. Bienvenida, querida Nora, y tu opinión. Sí, me parece que... Bueno, primero me sorprendí con el cambio escenográfico. ¡Qué tul! Bueno, pero lo que no me sorprende es cómo se va desgajando explicitando la necesidad que tiene ese establishment de tener una alternativa al kirchnerismo que no toleran que siga siendo la fuerza con mayor poder democrático en la Argentina del siglo XXI después de casi 12 años de gobierno. Y me parece que
lo que está en juego, en definitiva, con la forma en la que está siendo sometido Massa al escarnio mediático y mediático de los grandes líderes de opinión, supuestamente, en la Argentina, y también los líderes de esta oposición, como en ese diálogo, este cruce de Carrió con Nelson Castro, en realidad lo que muestra es que, me parece, por un lado, este establishment mediático lo que quiere es la unidad, viene pugnando desde hace meses por la unidad de esa oposición de todos contra el kirchnerismo. Hoy se lee a Morales Solá lamentando que ya es tarde para cualquier tipo de acuerdo, como diciendo, Massa ya se hizo desear demasiado y en el medio perdió todo atractivo de poder. Y al mismo tiempo Carrió mostrando en rigor lo que hasta este momento, por lo menos, es lo que ha decidido Durán Barba y Mauricio Macri ejecuta, que es la formación de esta alianza antiperonista en la Argentina. Claramente. Tipo, no quiere a Massa porque no quiere ser infectado por el peronismo en ese frente electoral antikirchnerista. Y me parece que esa sí es una opción de modelo de país de parte del kirchnerismo, de parte del macrismo. Uh-huh. Y que apunta, bueno, a ver hasta dónde están dispuestos a dar esa pelea con la eventualidad de perder incluso en las elecciones de este año, pero con proyección a concretar ese frente opositor antiperonista en la Argentina, que hasta ahora no ha logrado, después de más de 60 años de preeminencia del peronismo, con distintas facetas, distintas alianzas, distintos procesos. Pero me parece que el diálogo ese de, por un lado, de Narváez con Bonelli, con Leuco, y por otro lado, Carrió con Nelson Castro, muestra la desesperación que están teniendo porque faltan muy pocos días para el cierre de las alianzas y esto ya se tiene que esclarecer definitivamente. Están en muchos más problemas de lo que ellos preveían a esta altura del año, después de haber empezado un año como empezamos en enero con la muerte del fiscal Nisman, que parecía que la presidenta lo había matado en persona directamente. Después que se fue realmente demostrando la barbarie de esa operación, que incluso llevó a la muerte de este hombre, creo que la oposición se quedó sin un eje político que le pueda disputar poder al kirchnerismo, y esto es lo que los está desesperando. ¿Cómo será la fobia a gorila que tienen, que hasta Massa les parece peronista? Perdón, digo, ¿no? Edgardo Mocca. Sí, tiene muchísimas aristas, es interesantísimo ese informe, ese reportaje. Uh-huh. Yo creo que lo que estamos viviendo es una especie de adaptación del plan A de la derecha argentina a la realidad política. Porque el plan A era... lo denunció Macri cuando inauguró, porque en Argentina pasan cosas raras. Nosotros tuvimos... Este programa estuvo varios años poniéndole distintos nombres, la Corpo, la OPU, y de golpe un miembro de esa constelación se autobautiza y dice, esto es el Círculo Rojo. Ahora, cuando Macri habló del Círculo Rojo, y todos quedamos muy enganchados con esa denominación, bastante feliz, digamos, ¿no? Esa forma. ¿Y en qué momento lo hace? Lo hace cuando el Círculo Rojo había elegido a Massa. Y lo había elegido con toda racionalidad y con toda lógica, porque Massa era la expectativa, era el proyecto de la reconstrucción del menemismo, la reconstrucción de un proceso neoliberal con apoyo de bases peronistas. Una coalición social también. Una coalición social con la estructura federal del peronismo, claro, que todos descontaban, los que saben todo, los que tienen toda la fuente, las primicias, esta especie de locura que se vive en estas cosas, decían que se iban a ir en masa, en manada. En masa. En manada con masa. Y resulta que no se fue, se fueron pocos, y de los pocos que se fueron, la mayoría se fueron volviendo también de a poco. ¿Qué pasó ahí? Pasó que hay un error de cálculo, que hay una visión sobre el peronismo, que hay una visión sobre el significado del kirchnerismo como fenómeno político, que lo sitúa en una especie de lugar de casualidad histórica, de malentendido que en algún momento próximo se va a aclarar. Y resulta que para la estructura federal del peronismo resultó un proceso exitoso, un proceso de reproducción del poder, un proceso de ensanchamiento de las condiciones, de las autonomías y de las potencialidades de cada provincia. Eso fracasó y ahora se presenta como un gran descubrimiento, algo que en realidad es...
la resignación a no contar con un ala peronista. Es decir, Macri, aparte hay una escenificación, la nota que mencionaba Nora es desopilante, porque es una especie de elogio a un nuevo estadista que se opone incluso a su propia base social y que discute con los grupos de poder económico y dice, ustedes no saben nada de política, el que verdaderamente conduzco esto soy yo. Están haciendo de un tipo que no puede coordinar tres sujetos predicado y condicional de tiempo, lo están produciendo como un líder poco menos que mesiánico. En realidad, Macri lo que está haciendo es recogiendo las cenizas de un proyecto fallido que se llama Sergio Massa y que, por supuesto, era la expresión del intento de reconstruir a una derecha que tuviera fuerza en los sectores populares y en las provincias. Entonces, el nuevo código es la nueva política. Sí. Por fuera de los partidos históricos, por un lado... utilizan a la burocracia radical en sus proyectos, pero al mismo tiempo dicen que no quieren tener nada que ver con lo viejo, pero en realidad lo que están reconociendo es que ya detrás de Massa no hay nada que tenga que ver con ese movimiento masivo que lo iba a acompañar. Leandro, decías algo. Sí, es que es revelador este informe, es muy pedagógico para ver el tipo de vínculo que hay entre la política y los medios de comunicación. Fundamentalmente en el contrapunto entre Nelson Castro y Carrió, donde se pasaban facturas como si la cámara estuviese apagada, ¿no es cierto? Bueno, nosotros estamos haciendo esto porque ustedes nos lo pidieron, ¿no? Y era ver quién levantaba un poquitito más un grado, ¿viste? Es cierto. Muy impresionante. Y obviamente coincido con lo que dice el profesor en términos de la estrategia política de la antipolítica, que es despolitizar, o de la derecha, que es utilizar la antipolítica para despolitizar la acumulación de poder. ¿A qué me refiero? Es triste el papel del radicalismo también, ¿no es cierto? Y a mí es una de las cosas que más me duele al ver todo esto. O sea, Sanz como un actor de reparto, completamente desdibujado, levantándole la mano a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires como su candidata a gobernadora. Ayer el Comité de Provincia de la Unión Cívica Radical votando el acuerdo con el PRO en la provincia de Buenos Aires, cabezado por Ricardo Alfonsín. O sea, la verdad que es una vergüenza y además es indigno el tratamiento que tiene el PRO para con el radicalismo. O sea, no solamente los hicieron acordar la tradición histórica más importante de la historia del radicalismo, doctrinaria más importante, sino que además los destratan, digamos, con una... Vos fijate el trato que tienen, digamos, Carrió y Macri cuando tienen que hablar del radicalismo. No los muestran, los ningunean, le bajan el precio, les hacen sobreactuar, ¿viste? Una cosa patética, la verdad, mucho dolor, ojalá que los radicales de todo el país reaccionen en algún momento porque esto no lo podemos permitir. Hasta el punto de la desesperación que se preguntaban en la oposición, ¿qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Y el Santo Padre dijo, bueno, que venga Cristina nuevamente, vamos al informe. La reunión entre Cristina y el Papa que enfurece al arco opositor. La presidenta de la Nación se reunió por casi 2 horas con Francisco en el Vaticano, en lo que fue el quinto encuentro entre ambos mandatarios. Muy lindo lugar. Tuvimos una muy buena reunión, como siempre, muy cálida, muy cordial, charlando sobre los problemas del mundo, de la región, las cosas que están pasando. El Papa está muy preocupado por lo que pasa en el mundo. América Latina, en cierta medida, es una región que se ha consolidado como una región de paz, como una región donde no hay diferencias étnicas ni religiosas, cosa que no sucede en otras partes del mundo. No se olviden por qué razones tuvo que ir a Sarajevo, precisamente. Su presencia en Sarajevo es casi la contracara de lo que pasa en nuestra región, afortunadamente, en América del Sur. Y para desgracia, en otras regiones del mundo. Así que precisamente creo que es eso lo que debemos conservar como valor y la unidad, ¿no? Nuestros matices, nuestras diferencias y también los desafíos que implica seguir manteniendo todo esto y los peligros que siempre acechan. Porque siempre hay gente... Siempre hay gente... más que gente, intereses encaminados a una América del Sur o América Latina dividida, sobre la que han pivoteado durante tantas décadas para políticas neoliberales. Francisco recibió otra vez a Cristina Kirchner, ¿La relación entre ellos cómo está, digamos, entre el Papa y Cristina? Del 1 al 10, ¿cómo la calificarías? En 11, porque creo que nunca hubo una relación tan intensa, institucionalmente tan fuerte como la que existe hoy entre
el gobierno argentino y la Santa Sede. La prueba está que, como dicen acá los vaticanólogos, le vamos por la quinta reunión y por lo menos creo que va a haber dos más de aquí a fin de año. Se especulaba, Eduardo, que no lo recibía en Santa Marta porque quería que sea una reunión más protocolar, como que Francisco está tomando un poquito de distancia de Argentina. En Roma también hay algunos movimientos. Y en la reunión con el Papa. Va a ser la quinta reunión de la presidenta con el Papa Francisco. Cristina con el Papa. Uh-huh. Es una reunión de rango menor de las anteriores. Una reunión acotada, no va a ser en Santa Marta. Vamos a tratar de mantenernos en la objetividad que más podamos. En cuanto a describir. Es decir, este encuentro va a ser diferente a todos los anteriores. ¿Por qué? No va a ser en Santa Marta. La reunión se hace en el estudio del aula Paulo VI, que está pegado a Santa Marta. Santa Marta es el hotel donde vive el Papa, y precisamente porque es un hotel, el Papa ha tomado la decisión de las reuniones que antes hacía en Santa Marta, que tenía paralizado toda la planta baja y por lo tanto los huéspedes del hotel no podían circular libremente y había una molestia real, ha decidido atender en el estudio del aula Paulo VI. Allí mismo estuvo reunido hace 15 días con Raúl Castro, ha recibido a Rafael Correa en ese mismo lugar, a la reina de Inglaterra, en fin, permanentemente ha hecho uso de ese lugar y va a recibir a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La calumnia sembra di essere il più grave, vero, ma nella comunicazione il più grave è la disinformazione, perché ti porta a sbagliare, all'errore, ti porta a credere soltanto una parte della verità. In un contesto sempre più plurale, la disinformazione, la calunnia e la diffamazione. Non è un buon servizio che i media possono offrire alle persone. Se cuestionó también de por qué el Papa recibía a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Va a tener el encuentro con el Papa Francisco, que ha generado también acá a nivel local alguna que otra crítica. Y esta actitud del Papa de recibir por quinta vez a Cristina, bueno, a muchos les da muchísima bronca, los pone en jaque con sus propias creencias, con sus propias elecciones que habían hecho. Hay mucha gente que dice, otra vez la va a recibir. Sí, claro. Y que hasta está enojada con Francisco. Sí, sí, claro, está enojada con el Papa. Con el Papa, te pasa a vos, ¿no? Me paran en la calle todo. Y la gente está enojada. Nos enteramos que Cristina va a estar con el Papa Francisco. La verdad que es un orgullo y bueno, y estar paseando por acá y saber que el Papa es argentino nos da mucha alegría. Estamos re contentos de que nuestra presidenta esté acá en Roma visitando a Francisco, así que muy contentos. Hay una enorme, enorme calentura en un segmento de la sociedad, de gran decepción frente al Papa Francisco que va a recibir a Cristina. La bronca está instalada por los medios. Nosotros pensamos que venga todas las veces que quiera, que el Papa está bárbaro, que la reciba y que le esperamos en Argentina al Papa, que creo que viene en el 2016. La presencia de la presidenta y esta sospecha que, como siempre, está de la intención del oficialismo de querer utilizar la figura del Papa para la campaña electoral. ¿Y a vos te parece bien que su santidad la haya recibido nuevamente a la señora presidenta? Qué buena pregunta. A mí me parece bárbaro que el Papa reciba a nuestra presidenta. Me parece, independientemente de la cuestión política, es como siempre nos hubiera parecido importante que un Papa hubiera recibido a nuestro presidente, ¿no? Claro. Son cuatro veces, ¿no? Son cuatro veces y en año electoral. Él mismo ha dicho públicamente, el Papa, que se sintió usado por los recibía políticos argentinos. A políticos, ¿no? Claro. Que no recibía más, porque todos se iban por la foto, en realidad. Claro, sí. Evidentemente no la incluía a la presidenta. No, bueno, sí. En Clarín del Sábado, declaraciones de Carrió. El Papa comete un error enorme al recibir a Cristina. En la visión universal es perfecto, está haciendo cosas extraordinarias, pero en la cuestión local falla absolutamente. Vuelve al PJ, su cuna natal. Así no se juega. Es una interferencia indeseable para muchos creyentes a una semana del cierre electoral. Sugiere que, en su viaje reciente a Roma, Bergoglio quiso que lo visitara. Tengo los mensajes, pero no he ido. Yo no uso a mi pastor. Si él se deja usar, es su problema. Lo pagará. Si él se deja usar, es su problema. Lo pagará.
El Papa no está recibiendo a la contrincante política de la doctora Carrió. El Papa está recibiendo a la jefa de Estado de la Argentina. No nos olvidemos que fue elegida por el 54% de los votos y que su legitimidad es hasta el 10 de diciembre. Porque es una cuestión de argentinidad, no una cuestión de la pelea política cotidiana y coyuntural. Decía un viejo chiste italiano, arrivati a questo punto, fonderemo l'opus gay. Mariana. No, estaba pensando que hay una esa fotografía que mostraban de la presidenta abrazándose con Lula, cuánto de cariño, de afecto y de conocimiento que hay, pero qué importancia política tiene eso, ¿no? Porque la presidenta está por dejar de ser justamente la presidenta de un país y pasa a tener un rol similar al que tiene Lula, que es como de un sostén para justamente mantener esta situación de América Latina con algunos países con complejidades importantes, entre otros Brasil. Me parece que en ese sentido, más allá de la simpatía religiosa que podamos tener con esta cuestión del Papa o de la unión del Estado con la Iglesia, en términos geopolíticos, el Papa está jugando también en ese lugar. Entonces me parece muy importante que la presidenta remarque en esa conferencia de prensa que dio a la salida de la entrevista que se pasó hoy en varios medios, lo que conversaron, que tiene que ver con esta cuestión de la agenda regional y mundial, bueno, justamente marcando que el Papa había estado en Sarajevo. Y por otro lado me quería quedar, porque también me llamó mucho la atención esta declaración de Carrió respecto del Papa, de que él cuando habla de Argentina solamente ve una unidad básica, uh-huh. Que me parece que es un problema que se empieza a ver muy marcadamente y está vinculado con el informe anterior, la incapacidad absoluta de algunos personajes que intentan leer la política, más allá de la adhesión que pueden tener o no, respecto de entender el peronismo. Yo no digo que sea una tarea fácil, uh-huh. Vamos a decir la verdad, porque es, pero que intenten entender que el peronismo, no, como ya lo hemos charlado acá en una oportunidad, el peronismo nunca va a querer perder. Y me parece que muchos, incluido el Morales Solá que escribe hoy, que es una nota algo así como diciendo por qué la realidad no es como yo quiero que sea, porque es un poco eso lo que plantea, no, se queda diciendo, ay, pero el peronismo parece que tiene ganas de ganar. Yo pensé que no. Bueno, si el Papa es peronista, va a jugar políticamente para ganar. No sé si con Cristina, pero va a querer ganar su propio juego. La presidenta, como presidenta y como futura expresidenta y sostén de un panorama regional que quieren sostener, va a jugar para querer, y en la interna también van a querer jugar para ganar. Entonces, si uno eso no lo entiende, después uno puede no adherir a eso. Pero me parece que hace meses que desde acá incluso estamos diciendo, muchachos, el peronismo siempre quiere ganar. La Iglesia también, te digo. La Iglesia también. Y entonces te miran y dicen, ay, pero qué disparate. Bueno, es como básico. Me parece que lo que les pasa a estos tipos es que, digo, estos tipos, con todo respeto por los editorialistas, es que pensaron que no, y les pasa esto, que creen que la realidad, quieren que la realidad sea como ellos quieren que sea, y cuando no es, la retan a la realidad. Y hoy los diarios retan a la realidad, y Carrió también, reta a la realidad porque no es como ella quiere que sea. Uh-huh. No leer nada en la retan. Vamos a ir a un corte, estamos con Leandro Santoro, candidato a vicejefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires por la Fórmula del Frente para la Victoria, con Mariano Recalde. Ya volvemos. Tenés ANSES cuando nacés. Y tenés ANSES cuando nacés de nuevo. Tenés ANSES si apostás a la vida. Si elegís el futuro. Tenés ANSES cuando sos chico. Y tenés ANSES cuando te animás a ser grande. Tenés ANSES, creas en quien creas. Vivas donde vivas. Ames a quien ames. Tenés ANSES si tenés ganas. Y tenés ANSES si tenés sueños. Y si antes no tenías nada, vos tenés más ANSES que ningún otro. Tenés ANSES para llegar lejos y para darte siempre otra oportunidad. Tenemos ANSES porque un día lo decidimos. Decidimos que lo que es nuestro tiene que servir para que todos vivamos mejor. Una gestión eficaz, abierta y transparente llega a todos. En www.transparencia.anses.gov.ar podés ver todo lo que hacemos en ANSES para todos los argentinos. ANSES, con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación.